Al iniciar en México nuestra expansión hacia Latinoamérica, me es grato anunciarle que Mr. Pruden ha sido nombrado director de la filial en el país del sur. Lo acompañará el ingeniero Rubén Martínez, que por su nacionalidad mexicana es el más profundo conocedor de su país. Para eso deja el cargo de ingeniero en jefe de nuestros talleres en Houston. Y como es norma de nuestra empresa que fundara hace 70 años, nuestro inolvidable Tom McAllister I, y que continuara su hijo, Tom McAllister II. Y en la actualidad, Tom McAllister III, quien por sus múltiples ocupaciones no puede estar presente en la Junta. Nos acompañarán el ilustre profesor Ode Babinger, que será el encargado de psicoanalizar a los trabajadores que contratemos. Y lo mismo que sucedió en otros países donde nos hemos establecido, los mexicanos terminarán por aceptar nuestras normas de trabajo y de productividad. Miss Alice Wallace también formará parte del grupo. Se desempeñará como secretaria ejecutiva y encargada de las relaciones públicas, además de impartir clases de medicina deportiva y planeación familiar. Y ahora que vamos a iniciar nuestras operaciones en México bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio, Mr. Raymond Pruden, como el director general en México, les informará sobre los futuros trabajos. Ante todo, quiero agradecer a nuestro gran presidente, el señor Tom McAllister III, y a nuestro inteligente y sagaz vicepresidente, Robert Baker, por la distinción que hacen a mi persona. Pero como sabiamente dijeron los antiguos chinos, seguramente influenciados por algún americano, una imagen vale más que mil palabras. Y estamos tan seguros del éxito de nuestra gran empresa que vamos a trasladar a México parte de los trofeos de cacería y safaris del señor Tom McAllister II. La Ciudad de México, con su zona metropolitana, con más de 20 millones de habitantes, es la más poblada del mundo. 3 millones de vehículos automotores circulan diariamente. Pues aquí está, Mr. Pruden. Esta es la gran Ciudad de México. It's amazing, amazing, increíble. ¡Cuánto coche, caramba! Oiga, ¿y esos pequeños autobuses que hay tantos? ¿Qué son, eh? Esas son las peceras. ¿Ahí viajan los pescados? No. Son taxis de ruta fija. Ah, pues no parece de ruta fija porque sí manejan como pescados, ¿ah? Creo que es un gran acierto de Mr. Baker el empezar la expansión de la gran corporación McAllister aquí en la Ciudad de México. Oh, claro, Mr. Baker es una persona muy inteligente. Tuve esa idea y también nombrarme a mí la cabeza de esto. Bueno, vamos a orillarnos para preparar el coche para ir empezando a buscar los talleres, ¿ok? Si quiere, por aquí. Ok. Ahí me lo sopleteas. Bueno, le sopleteas este. Ahí está. No juzgue por las apariencias. Sí, pero llevamos una semana recorriendo talleres y cada vez son peor. No me va a decir que esta gente es de lo mejor, please. Oh, por favor. ¿Cómo que se les resfrió el poderoso? ¿Resfrió? No comprendo. Sí, resfriado, viene tosiendo. Y debe ser el carburador, las bujías o la manguera de la gasolina. Ve, no hay que juzgar por las apariencias. Ya le dijo una de las causas. Lo dijo tres. ¿Qué, se lo diagnosticó? ¿A mí? No, quiere decir que si lo revise. ¿A mí? La neta, haga el favor. Bueno, pero al coche, no al señor. No comprendo. ¿Está bien? Permisito. Debe ser o el inyector, o las bujías, o la manguera. ¿No se lo dije?
¿No lo echa a andar? ¡Ay, carre, ay, carre! Yo. ¿Quién sabe qué? ¡Acelérenle! ¡Dale! El inyector está bien, ¿y la manguera? Muy bien. Deben ser las bujías. A ver, espérame. ¿Lo descubrirá? Yo creo que sí. Parece buen mecánico. Oiga, está muy raro. Está mojada, pero el motor no está mojado. ¿Quiere revisar las otras? ¿Ah? Las otras vejías. Ah. Yo creo que este no sirve. ¿Ya vio cómo actuó? Sí, pero es muy, muy sucio, ¿eh? Bueno, nuestros métodos lo cambiarán. No, pues está muy raro. Esto fue a propósito. Una está mojada, la otra está mojada, pero dos no, y alternadas. Y esto tuvo que haber sido cerca de aquí. ¿De dónde vienen ustedes? Bueno, eso no viene al caso. Queremos hacerle una proposición. ¿Qué pasó, maestro? ¿Qué pasó? Más el trabajo. Yo estoy muy bien aquí. ¿Aquí en esta porquería? Mire, mister, más respeto o le parto su mandarín en gajos, ¿eh? Bueno, calma. No, a mí no me agarre, no me toque. Primero escuche nuestra proposición. A ver, ¿cuánto gana aquí? ¿Y a usted qué le importa? Bueno, es que nosotros le pagaríamos por lo menos el doble. ¿Ah? Sí, además horas extras, prestaciones, financiamiento para una vivienda, vacaciones pagadas, seguro social. A ver, barajémela más despacio. ¿Y dónde íbamos a trabajar? En el más moderno y nuevo taller de México. ¿Y dónde está? Se inaugurará dentro de 6 meses. Cuando todo el personal esté listo. 6 meses. Y a lo macho. ¿De veras me van a dar todo lo que me dijeron? Oh, sí, y aumento cada año, además. No, pues no. No, y además yo estoy muy bien aquí con el maestro Tuercas y con el pistón y con los muchachos. ¿Con el maestro qué? Tuercas. ¿Tú? Así le decimos de cariño. Ah, ¿quiere llamarlo? ¿De veras quiere hablar con el maestro Tuercas? Sí. ¡Maestro Tuercas! ¿Qué demonios quieres, hombre? ¡Estopa! 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 ¡Estopa, hombre! ¡Estopa, vete! ¿Qué demonios quieres? ¿Cuándo se te quitará la valla de gritar tanto? ¿Y ahora qué tripa se te rompió? No, pues a mí ninguna. Pero aquí los señores que quieren hablar con usted. ¿Ah, sí? A ver, díganme. ¿Cómo es posible que no protejan los asientos y echen a perder las vestiduras de los coches? Recuerde, Mr. Pruden, que fue usted el que se ofreció para poner en marcha el auto. Además, usted fue el autor intelectual de eso de las bujías mojadas. Ok. Creo que ese tal Diodoro y Recadero son buenos mecánicos. Y con los sistemas McAllister los podemos hacer cambiar. Ah, y si no cambian, los despedimos. Así de sencillo. O sea. No, pues ya no sirve. ¿Quiere decir que hay que comprar otro alternador? Pues a según. What means a según? ¿Qué quiere decir a según? No entiende. Que a según lo que usted se quiera gastar. Pero en diferentes generadores alternadores no hay diferencia. La diferencia es poca entre ellos. ¿Eh? Que hay poca diferencia de una a otra. Ah, pues sí, porque mire, los hay a según. What the hell, ¿qué demonios? ¿Se quiere explicar bien? Sí. ¿You speak English? Yes, voy a decir. Hay de primera mano, segunda mano y tercera mano. Bueno, mire este, Mr. Pruden. Lo que pasa es que hay coches chocados, robados o de dudosa procedencia. Y estos se encuentran en los deshuesaderos. Y ahí se pueden encontrar muchas piezas en muy buen estado y a muy buen precio. ¿Pero qué cara de ajo quiere decir primera mano, segunda mano y tercera mano? Ay,
You speak English? Oh, yes. Voy a decirte yo. Oh, my God. Primera mano, nuevecito, impecable. Yes. Segunda mano, medio uso. Ah, sí. Tercera mano, a según. Pero sirve, sí sirve. Es más, yo creo tener aquí uno de esta marca. No sé si es de segunda o de tercera mano, pero voy a ver si es. ¿Me detienes aquí? No. Con permiso. ¡Compadre! Préstame ese generador. ¿Por qué? Tú préstamelo, compadre. ¡No es de mi carro! ¿Quién es tu compadre del alma? Pues tú. Ahí está, entonces préstalo. Aquí está. Casi nuevo y a buen precio. ¿Lo quiere? ¿Pero este es de primera, de segunda o de tercera mano? Pues este es de buena mano. Porque es de mi compadre y mi compadre sí tiene buena mano, ¿eh? De verdad. ¿Lo quiere? Buenas, buenas. Hola. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Permíteme. Fíjate. Señorita. Gracias. No puede ser. ¡Qué hermana! ¡Carnalita! ¡No seas payaso! ¿Cómo que tu hermana? Sí, nos separaron en la casa cuna. ¡Carnalita! Cuñado, estate quieto, tranquilo. ¡Hey, mister! ¡Oiga, señor! ¡Siga atendiéndonos! ¡Espéreme tantito, mister! ¡No esté fregando, hombre! ¡Qué grosero, maleducado! ¿Así son todos en su país? Yo creo que en todos los países y todos lo hacemos, ¿eh? No, yo no. Yo soy muy fiel a mi mujer. Somos casados y felices. Bueno, yo soy el casado, ella es la feliz. ¿En qué puedo servirla? ¿Puedo? ¡Podemos! Es que no me funciona. No, pero yo sí. El coche. Es un honor tenerla en mi taller, señorita. ¿Qué digo mi taller? En su taller, señorita Pacheco. Muchas gracias. ¿En qué puedo servirla? Pues ya le dije que no funciona el carro. Ah, pues yo se lo puedo dejar como nuevo. Muchas gracias. ¿Nuevo es? ¿Ah, sí? Sí, hace menos de un mes que me lo lo compré. Ah, pues muy bien. ¡Culata! ¡Acelerador, órale! ¡Ábrale el cofre! Sí. Señorita. Sí, oye. ¿No sabes nada de mi mamá? ¡Este cofre! ¡Oh, cofre! Señorita, mire, yo personalmente se lo puedo revisar. ¿Sí? Pero pues me gustaría mucho que me diera usted una foto de esas de las que... ¿Cómo cuál? Como la que está en Acapulco, en bikini. ¿Y no les gustaría más un póster? ¿Eh? ¿De esos grandototes? ¡De esos menos! ¡Ay! ¿Pero has visto? Mire, aquí. ¿Dónde está limpiecito? A ver si les gusta. ¡Ay, mamacita! ¿Le gusta? Sí, pero prefiero el original. Bueno, no se puede tener todo en la vida. ¿Me lo puede autografiar? Ajá. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Pánfilo Diosdado, pero aquí me conocen como el maestro cigüeñal. Así, póngale. Pero ahí no, aquí en las... ¿En las qué? En las pulseras, aquí. Ah. Sí. Eso, póngale con mucho cariño para el maestro cigüeñal. Ahora, subráyele mucho. ¿Sí? Eso. Ya. Ahora lo voy a poner en el mejor lugar. Mira, ¿me puede poner lo que yo le pida? Sí, ¿cómo no? Aquí. Y para mi querido carburador. Es que así nos llamamos los cuates. Aunque mi nombre es Pascual Sánchez. Para servirle a usted y a Diosito. Oiga, no sea así. Diosito lo va a castigar, ¿eh? No, pues ya me castigó durante muchos años. Hasta hoy. ¿Por qué? Pues porque hoy la conocí a usted y ya me levantó el castigo. Ay, ¿cómo es, eh? A mí se me hace que así les dice a todas. Ma, a todas la manga. Que sí, cuando Diosito le hizo a usted, tiró el molde. Bueno, ¿qué quiere que ponga? Para mi querido carburador. ¿Carburador? Como recuerdo de un día inolvidable. ¿Como recuerdo de un...? Oiga, ¿cuál día? Pues, ¿cuál va a ser el de hoy? Tampoco no hay día más inolvidable para su servilleta. Bueno. ¡Por ahora! ¡Respeta a la familia! ¿Que no ves que es mi hermana? ¡No seas payaso! ¡Órale! Con todo respeto, Mr. Pruden, creo que le faltó un poco de diplomacia. ¿Diplomacia? Debió aceptar el póster de la señorita Arlet Pacheco. Ella es una de las grandes figuras artísticas de nuestro país. Y ya vio el efecto que causa entre los mecánicos.
Le recuerdo, ingeniero Martínez, que estamos en su país para presentar la gran empresa McAllister, no para involucrarnos en una experiencia erótica. Por favor, Mr. Pruden, eso son cosas de la mercadotecnia. Recuerde que es además en Estados Unidos en donde más publicidad se hace a través de los pósters. ¿Sí? Y no olvide el dicho ese que dice, el país que fueres, haz lo que vieres. Oh, sí. Pero bajo los lineamientos de la compañía, ¿ok? La visita al taller fue provechosa, ¿eh? El maestro Cigüeñal... Nadie de apodos, ¿eh? Ya conoce el lema McAllister. Hay que tener respeto a todos los miembros de nuestra gran empresa. ¿Cómo se llamaba el sujeto? Pánfilo Diosdado. ¡Qué nombrecito se cargan los latinos, ¿eh? Pues los anglos no se quedan atrás, ¿eh? ¿Atrás de quién? No me irá a decir que también este. Todo puede ser un prospecto. Oiga, joven, ¿quién es el encargado? Ahorita lo llamo. Bueno, pues ya tenemos gente para alineación y balanceo, mecánicos, electromecánicos, direcciones hidráulicas. Creo que solo nos falta gente para clutch y frenos. Y ya podemos iniciar las pruebas McAllister. Con el debido respeto, ingeniero Martínez, dudo mucho que sus candidatos pasen las pruebas. No podemos hablar antes de ver los resultados, mister. Ok. Buenos días, maestro. ¡Buenos! Queremos hablar con usted. ¿Es el dueño del changarro? ¿Qué más quisiera? ¡Barrilete! ¡Te buscan, hijo! ¿Les ajusto las balatas? ¡Oh, no! Mucho me congratula recibirlos en la gran familia McAllister. Lamento que los otros que asistieron a estos primeros trabajos de selección no calificaran las estrictas, pero humanas, reglas de nuestra gran empresa. Porque nuestro lema es servir con lo mejor. Y ustedes, Walt, son lo mejor que hemos encontrado. ¿Cómo no? Pues después de las friegas que nos han arrimado. No, pues sí. Porque un cliente McAllister es un cliente satisfecho. Y ese cliente nos puede traer a otro, y ese a otro, y ese a otro, y así sucesivamente hasta formar la gran pirámide que sustentará la plataforma local de nuestra gran empresa. Oye, a mí eso de las pirámides no me late. ¿No? No, yo perdí mucho dinero con eso. Ah, fíjate qué casualidad. Yo también con esas mentadas pildoritas que salieron. No, hombre, perdí una barbaridad, mano. En esta última semana que estuvieron conviviendo con el ingeniero Martínez, él les hizo notar la forma científica y racional de cómo trabajan los mecánicos McAllister. Esta fue la primera de las pruebas a las que fueron sometidos. No, pues a ver quién aguanta la otra, porque yo ya estoy muy grandecito para otra. ¿Decía usted, señor Regalado? Dile al maestro Tuercas que le hablan. ¿Maestro Tuercas, ahí le hablan? ¿Me hablaba usted, don Prudencio? Mi nombre es Pruden. Raymond Pruden. Mr. Raymond Pruden, recuérdenlo bien, ¿ok? Está bien, hombre, está bien, don mister. Como les decía, hemos dividido científicamente sus valoraciones individuales, las cuales ya fueron impartidas en la primera semana por el ingeniero Rubén Martínez. Por ello, se valoraron las actitudes de ustedes 9 y se les señalaron sus especialidades. Pues otro de los lemas de la corporación McAllister es el de un hombre en su lugar específico, o sea, un lugar específico cada hombre, o sea, un especialista en cada parte automotriz. Hoy, el doctor Otto Babenberg iniciará con sus valorizaciones psicoanalísticas. Oye, ¿y eso que dijo? ¿Dónde se guarda o qué? No, es que es un loquero.
Sí, lo vi en una de esas películas americanas. Ah, pues solo que sea por eso. No, sí. A lo que me refiero es que debemos de ser el hombre McAllister. Tener una mentalidad McAllister. Un nivel de excelencia McAllister. ¿Me entendieron? Escuché bien. Vamos, muchacho. Sí, no me... Vamos, te voy a explicar un poco más. Vamos, a lo que me refiero es que no somos productos de nuestros padres y de nuestros parientes más cercanos, sino somos productos del entorno que nos rodea. O sea, ¿que soy cachirul? No. Eso sí, vámonos respetando, porque si alguien se mete con mi mamacita, yo sí se la rompo. No es eso, por favor. ¿Es que creen que usted se refiere a la promiscuidad sexual? ¿A la mía? Sí, sí, a la suya. No, a la de ellos. No, muchachos, no me entendieron. Yo me refiero al entorno que nos rodea. Porque, por ejemplo, un africano no es lo mismo que un japonés, ¿verdad? No, para nada. Los chales tienen los ojitos así rasgaditos. Y dicen que en el África algunos negros que... Ay, por favor, sin más detalles. Ah, no, si se refiere a una cuestión de esas de cerámica y todo, yo se la compro, ¿eh? Yo se la vendo. ¿No? Echa mano. Acaba de sonar la charrisca, la chicharra. La clase ha terminado, muchachos. Buenos días, mi Juárez. Con permiso. ¿Qué apellido tan mal puesto, no? Váyase. Si yo lo que quisiera es lo contrario. Pues no seas bruto, se pronuncia Wallace. ¿Estamos listos? Sí. Muy bien, empezamos. 1, 2, 3, ¡uf! 1, 2, 3, ¡uf! Esos son mis delfines McAllister. 1, 2, 3, ¡uf! 1, 2, 3, ¡uf! Tú respiras bien que te andas ahogando. 1, 2, 3, ¡uf! 1, 2, 3, ¡uf! 1, 2, 3, 1. Hombre, estoy reaburrido. Suave cuando pasaba el río Bravo y yo de mojado. Pero por lo menos no le hemos achivo. Eso creemos. Pero la verdad, dos baños diarios y tanta remojada, vamos a quedar como si la pasa. ¿Hablas del baño o de algo personal? ¿Qué pasó, viejitos estos? Mira, pero a lo mejor sí. Bueno, basta de críticas. Vamos, empecemos otra vez. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Esos son mis delfines McAllister. 1, 2, 3, 1. Profe, este se va haciendo pipí. Muchacho cochino, váyase al baño inmediatamente. Y tú, por favor, no hagas buches. 1, 2, 3. Estos sí son mis hombres McAllister, llenos de carácter y de vitalidad. Me siento como en la penitenciaría, man. ¿Qué, estuviste en el tango? No, lo que pasa que me lo contó mi compadre, el pulquero. ¿Qué? Prefiero un cigarré. Ay, qué impuré. Apúrenle. Gracias. ¿Qué pasó, maestro Tuercas? ¿No va a haber para Cámaro? ¿De qué? ¿Qué, no va a haber chile para nosotros? Me tomé la libertad de traer algunos. Agarren el que quieran.
Yo paso de lado a lado. Yo me tuerzo. Dile a Tomás. No, díselo tú. ¿Que si vas a Querétaro? No, no puedo. ¿Por qué? Porque pican. Pues sésgale, sésgale. Oh, se hace llorar. ¿Con permiso? Oiga, Lucianita. ¿Sí? Unos frijolitos, ¿no? ¿Cuántas veces le tengo que decir que no puedo servir comidas que no estén autorizadas? Son los acompletadores. No hay acompletadores. Bueno, bueno, ¿y del otro? ¿Cuál otro? No te hagas, te invité a bailar el sábado. Ay, qué pena. Pero es que tengo que asistir a la conferencia de Miss Wallace. Con permiso. Ay, qué pena. ¿Sí? Se me hace que esta chava contigo no quiere nada. Sería la primera, güey. Sería la primera, la segunda, la tercera, como los carros. Espero que tú no metas reversa. ¿Qué? ¿Le sabes a algo? ¿Qué? Yo malicio que Lucenita como que pica más alto. ¿Un poquito más? No me vas a decir que con el loquero ese. Ah, ese ni cacha ni picha. ¿Ya viste cómo le está sirviendo el ingenierito ese? ¿Ya viste? Mira. Un poco. No. Sí, ya vi lo que le sirven, pero la verdad. Continúe, ingeniero Martínez. Mire, Mr. Pruden, aunque esto no sea mi área, ya sé que corresponde al doctor Babenberg, pero es que los mecánicos se quejan un poco de la comida y de la bebida. Pero si les estamos dando lo mejor, una buena proporción de carbohidratos, proteínas y minerales, ¿cuál es el problema? Miss Wallace, ¿cuál es el menú de hoy? Ok, es ensalada mixta, pollo frito, espagueti a la carbonara, frutas de la estación, pastel, café o té, pan dietético y leche. Did you see it? ¿Lo vio? Van a comer lo mismo que nosotros. Mr. Pruden, tengo que recordarle que las tortillas están hechas de maíz y es precisamente Estados Unidos el principal productor y consumidor de maíz en el mundo. Of course. Y en cuanto a las aguas, en México tenemos una variedad de frutas impresionante. Tenemos de melón, de sandía, de guayaba, de guanábana. Stop, stop. Enough. Todavía no me quito la venganza de Moctezuma. Sí, pero lo que pasa es que... Y una palabra más. Como usted bien dijo antes, es el doctor Babenberg quien se va a encargar de esto. Él me hará un reporte al respecto, ¿ok? ¿Ok? Ok. Miss Wallace. Yes, Mr. Pruden. ¿Puede prepararnos, Martínez? ¿Como siempre? Así con una cebollita. ¿Ingeniero? A mí con una aceituna. Mr. Pruden, ¿y usted ha probado los tacos? Oh, sí, una vez, pero es muy caliente, muy picoso. Bueno, es que hay que tomarlos con un refresco. Así le da un sorbo al refresco, una mordida al taco y así poco a poco va bajando. Sí, pero al día siguiente no sale refresco, taco, refresco, taco. Y solo sale lo picoso y yo arraño las paredes del baño. Bueno, es que tiene que tener cuidado con el picante que le pone a sus tacos. Ah, ya. Please, Ms. Wallace. Thank you. Porque la diferencia que existe vaya desapareciendo, ¿ok? Salud. Salud. A ver, muchachos, vamos a repetir. Mirar. Look. Ventana. Window. Puerta. Door. Door. Pollo. Chicken. Chicken. Pase otra vez la clase, maestra, ¿sí? No, hombre, en alemán. Mejor pregúntale al maestro Tico Tico. ¿Tico Tico? A ver, maestro, ¿cómo se dice en alemán camión? Perdón, no le escuché muy bien. Es, hombre, lo que lo atropelló. Chiste mamuco, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo se dice camión? Bajan, estrujen, bajan. ¿Y cómo se dice? Ábreme esto. Mach bitte auf. Y ciérrame aquello. Mach bitte tú. Es Brad Wood Watchington. ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, oye!
Bueno, manito, pues ahora sí, a trabajar. A trabajar. Lo primero que voy a hacer es alinearte la boca. ¿La boca? Sí. No, no, la boca no la tengo chueca. No. Lo que tengo chueca es la cara. ¿Sabes a quién deberíamos de traer aquí? Al maestro Baden de... ¿Ah, sí? Sí, para darle una buena balanceada. Ya ves que anda mal. Sí. Y un amortiguador. No, deje el amortiguador. No tiene control en la dirección. Nomás se le va así de lado. Pues ahora sí, se nos va. ¿Qué? ¿El profesor? No, se nos va el carro. ¡Ey! ¡Aviéntale el labio de abajo y no, agarra no, la placa! No, no, el otro día me tragué tres defensas. ¿Usted, señor Norberto, leche? Ah, pues qué, me vio cara de becerro de año, ¿qué? Qué pelado, quebrándose, ¿eh? Quebrándose, quebrándose. Ah, sí, ¿verdad? Ándeme. ¿Lechita? Otro, otro. Otro, otro. Otro. Tú que rajas y yo te la parto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo muy rico. Ah, sí. Oiga, profe, y a esos güeritos también los va a escandalizar. No, a psicoanalizar. Porque ustedes van a formar parte de la familia McAllister. Muy rica comida. ¿Está usted seguro? Segurísimo. Sí. Salud. Salud. ¿Pras? Salud. ¿Pras? Sabe muy raro. Está. Hola, profesor. Profesor. ¿Y usted es alemán? No, soy austriaco, que no es lo mismo. Ah, no, ¿por qué? No, tenemos el mismo idioma, pero no es lo mismo. Ay, pues si ustedes hablan como si tuvieran una papa caliente en la boca. Pero es, por ejemplo, que ustedes hablan español. Sí. Se parece mucho a todos los países latinoamericanos que hablan el mismo idioma. ¿Me explico? Sí, se explica. No, Prost. 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 ¿Eh? Sí, Prost. Como Alan Prost, ¿verdad? Sí. Salud. Salud. ¿Qué tal sabe? Me sabe como algo raro. Pues, ¿cómo no le va a saber raro si le echa usted el trago y con la agitada se le va todo el gas? Además, no es lo mismo el agua de manantial que emana al agua de la costa, que ¿sí? cuesta. Ay, no, si el pasto es diferente, pues si es agua pastorizada, ¿verdad? Sí, señor. ¡Prost! ¡Prost! ¡Alan Prost! ¡Ah, muy buen piloto, eh! ¿Lo conoce? Sí, sí. ¡Ah, muy bueno! ¡Salud! No, no, uno bueno, hombre. El viejito que va a la panadería dice... Me hace el favor, me da usted, señorita, 200 pesos de pan. Dice la señorita, oiga, se le va a poner duro. Ah, entonces deme 400. Ese es muy bueno, muy bueno. Se le va a poner duro el pan. Bueno, y es así porque con este psicoanálisis vamos a poder pertenecer realmente a una gran empresa, que es la empresa McAllister. ¿Les quedó claro? Sí, sí. Bueno, a ver usted, mi querido oso de peluche, parece usted. Oiga, no me diga osito de peluche, ¿eh? No soy igual el maestro Bellavista, ¿eh? Mi nombre es Pánfilo Diosdado, y aquí los maestros me conocen como el maestro Cigüeñal. Mucho gusto. Mira usted. ¿Y a usted cada cuándo lo rectifican? Chiste, mamuco. Cuénteme algo de su infancia, por favor. Pues verá, mire, usted en la sesión anterior mencionaba que todos somos productos del entorno, ¿ve? ¿Ah, sí? Y pues yo cuando era chico, pues mi papá medía como unos 60 y mi mamá también como unos 60. Mi papá era agente viajero. Entonces un amigo que visitaba la casa frecuentemente, un amigo de mi papá, medía como 2 metros 15. Mi duda es esta. La duda, pues, que a mí me conmueve es... Yo seré hijo del señor este, es decir, el señor le entró al entorno. Yo seré hijo del señor entorno o el señor será el señor en turno de mi mamá. No sé qué tamaño tenía. 2 metros 15. Ya no tenga dudas. Usted es hijo del señor entorno. O el que estaba en turno, según su madre, ¿verdad? Bueno, que no le quepa la menor duda. O sea que yo soy hijo del entorno. Así es. ¿Ya entendió? Pues sí, gracias, maestro. ¿Les quedó claro? Sí. Entonces todos somos medios hermanos aquí. Ah, sí, es, sí, sí. El señor en torno también de la naturaleza. Casa. Sí. ¿Sí?
Hoy iniciamos una nueva etapa dentro del programa de superación de la familia McAllister. Oiga, Miss, ¿y si yo hago los ejercicios, puedo llegar a tener un cuerpo como ese? Ah, bueno, si no tiene un cuerpo como ese, podría tener uno como el de ese otro. Oiga, Miss, ¿y si yo la sigo, puedo tener un cuerpo como ese? Bueno, si usted no sirve para el levantamiento de pesas, pues no hay problema, usted puede seguir otra disciplina como aquella, mire. Sí, señorita, tú eres la garrocha. Sí. ¿Y cómo puedo yo llegar a tener el cuerpo de ella? ¿Con quién hay que hablar? Terminando la clase, ¿por qué no va a hablar con su papá? ¿Con mi papá? No, con la de ella. Ah. Ok, bueno, ahora sí, vamos a empezar los movimientos. Síganme exactamente todos los movimientos, ¿ok? Luciana, música, por favor. El ojo de pescado que tengo en el pie. Ah, vamos, haga un esfuerzo, camine. No, porque me caigo. ¿Qué cochino es usted? Me caigo de caer. Perdón, pues continúe. ¡Somos los hombres, McAllister! ¡Le cae, mister! ¡Somos mujeres, McAllister! ¡McAllister! ¡Somos mujeres, McAllister! ¡McAllister! Stop, 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 stop. Dígame, 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 dígame. No, dije stop, alto, no stopa. Está bueno. Bueno, como habrá visto, la media hora se fue rapidísimo. Sí, con razón no la alcanzamos. Ok, bueno, en media hora se servirá el desayuno a las 8:30. Y tienen media hora para ducharse, muchachos, ¿ok? Sí. Okay. Bueno, ¿y qué? ¿Usted también se va a duchar? Ay, por supuesto. Sí, pero en otro lado. Ya caerá, chiquita, ya caerá. No, esas pulas no brincan en tu petate, carburador. No, yo no tengo petate, pero vas a ver qué colchoncito me voy a comprar. ¡Somos las pulgas, McAllister! ¡Es bueno, es bueno! Yo lo que quisiera saber es qué tanto escribe el loquero ese. Yo voy a investigar qué hace de noche en mis gualas. Pues lo mismo que nosotros, ¿a poco no tiene con qué? ¿Y el ingeniero ese? Oye, se me hace que te estás ganando una rotura de hocico. ¿Cómo que rotura? No se dice rotura, se dice rompido. Ay, mira nomás, qué genio. Están entrando en un lugar de... Pues este. ¿Cómo es? Sí me lo han rompido. Los ya. ¿Y a usted de cuál le sirvo? Yo quiero de alfalfa, Luciana, por favor. ¿Eso? Aquí. Gracias. De nada, ¿con permiso? Provecho. Gracias. Maestro, ¿de cuál le sirvo? ¿Qué es? Jugos diversos. ¿De qué? Zanahoria, tomate, betabel y alfalfa. ¿Alfalfa? ¿Sí? A León y que juguemos caballos.
¡Hombres McAllister! Síganme, les conviene. Síganme. ¡Un, dos, tres! 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 ¡Órale! ¡Órale! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ahora sí! ¡Al ataco, mis valientes! ¡Buenos días! ¡Con permiso, con permiso! ¡A ver, con queso! Bueno, ¿y yo qué, pues, hombre? ¡Tamalito! ¿Qué? ¿Tamalito? No, hombre, es que pasó una noche de la patada. No, 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 que si quiere tamalito. No, no, prefiero una encuerada. ¿Eh? ¿Qué pasó, maestro? Una tostada con cueritos en vinagre. ¿Nadie quiere una enchiladita de horno? Provecho, maestro, provecho. Me dan agruras. Y en cuanto al loquero, ya saben lo que tienen que hacer. Sí, claro. ¿Y del sábado qué onda? Ay, todo a su tiempo, mi estopa. Como los carros, a tiempo. Ajá. Vamos desde aquí, moviéndose, comiéndose. ¡Qué ya llegué! ¿Por qué se adelantaron? Pues, ¿dónde andabas? Estaba yo haciendo carita de león. No, pues de la que te perdiste, pues ya va a ser tiempo de volver a la chamba. ¿Y ahora qué hago? Pues a lo que estabas haciendo. ¿Pero le gustan esas cosas? ¿Cómo que...? La comida típica mexicana es muy sabrosa. Además, está considerada como una de las cuatro primeras del mundo. ¿Eh? ¡Oh! ¡Qué interesante! Anotaré. ¿Quieres frijolitos? ¿Eh? ¿Quieres frijoles? No los acostumbro. Un, dos, tres. Bueno, y eso, ahora vamos a la chamba. Uh-huh. Bueno, la punta no ya. Vámonos. Hasta luego, Benito. ¿Y esto? ¿Esto se come? Sí, señor, con tacos surtidos como chicharrón en salsa. En salsa verde. Gracias. Y también está la moronga, las enchiladas, el pipián, el mole verde y muchísimos platillos más que nos llevaría horas enumerar. Eso solamente es uno, los frijoles charros, una especialidad. ¿Y usted lo ha comido? Claro que sí. Y no solamente aquí, sino en Houston y en muchas ciudades de Estados Unidos. Anímese, le van a gustar. Mm. Al decir verdad, esto está más rico que Boston Beans, ¿eh? Perdón, pero no podemos consentir este tipo de atrocidades porque cambian el sistema alimenticio de los grupos McAllister, por favor. ¿Va? No lo entiendo. Con lo que comieron deberían de estar... Como una boa después de tragar un venado. Tocle, eso, eso. Va frustrado. Perdón, perdón. ¿Pero va usted a seguir aceptando estas indisciplinas? Fue un imprevisto, señora. Ingeniero, señorita, por favor, vayan a trabajar, ¿ok? No, 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 eso déjelo ahí, déjelo ahí. Lo necesito para hacer un informe más exhaustivo. Sí, señor. Doctor, sí, señor. Quiero que me prepare un reporte para incluirlo en el semanal, ¿ok? Sí, señor. Inmediato. Señorita, esto es muy grave, ¿eh? Hay que esperar después de la reunión del sábado para que el lunes mandar un fax prioritario. Un, dos, tres, 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 un
McAllister. Como dijo el general Montgomery, en el desierto. ¿Qué dijo tú? ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Muy bien! ¡Muy bueno, ¿verdad? ¡Muy bueno, lo hice! ¡Un, dos, tres! Para, muchacho. Recuerda, hombre McAllister, fuerza McAllister. Muy bien, empieza. Un, dos, tres. ¿Qué? ¿Cómo va? No sé, no me he podido subir. Ven acá y verás qué trancazo te das. ¡Ay, chiste mamuco! ¡Ah, me están entendiendo! ¿Compro la manita o le regalo una guitarra? ¡Ah, chiste mamuco, eh! ¡Otro! Me parece que ya vamos rompiendo ese turrón. ¿Turrón? ¿Eso es un dulce? No, yo me refiero a que si ya me llamo por mi nombre, sin el señor. Ah, bueno, pero entonces usted también llámeme por el mío. Yo soy Alice. ¿Alice? ¿Cómo no? Si de eso estoy pidiendo mi limosna. Ajá, conquistadora. ¿Qué haces tú? Sácate, a ver si ya puso la puerca. Oh, me gustó que te traigo una cerveza, hombre. ¡Ahora, solito! ¡A ver, solito! ¡No! ¡Eso! Él solo se hace sus licuados. Ese es chiste mamuco, ¿verdad? Se me hace que el calculador le anda tirando los perros a la gringa. Ya parece que la fulana esa se va a fijar en uno de los nuestros. Ya ves que son rete discriminatorios. Ya. Déjenme meterse en las vidas ajenas. Mi mamá tiene razón, ¿eh? Además, todo en el cine y en las películas está cambiando. ¿Cambiando en qué? Mira, antes los negros salían de criados. Y los mexicanos de pandilleros o de tontos. Ay, ¿y ahora? Claro, mi Luchita tiene razón. Ya ven, acabamos de ver a un negro de juez, ¿eh? Y a los mexicanos de policías dándoles en toda la torre a los güeritas malores, ¿no? Bueno, ya bájenle. Eso pasa. ¿Y a ti qué tripa se te rompió? ¿Por qué traes esa cara? No tengo otra. Eso ya lo sé. Pero podrías hacer un esfuerzo para mejorarla, ¿no? Mira, cómete un taquito y un traguito a ver si la mejoras. Eso es lo malo de estar casado. ¡Ay, maestro! ¡Véngase, maestro Tuercas! ¿Cómo no? Usted tiene que decirle unas palabras al ingeniero. No, hombre, pero me da vergüenza, pues. Pero, hombre, usted sabe palabrear. Yo lo he visto que lee y todo, se cultiva. No, pero, pues... ¡Ay, échale una perorata! No, pues ando reviendo el estómago. No, hombre, que le hable al ingeniero y que le diga. Usted tiene quipuciencia. ¿Ah, sí? No, no se lo han dicho. No, bueno, entonces sí. Sí. ¡Ey, por favor, atención todos! Bueno, señor ingeniero, por favor, tenga usted la bondad de acercarse para acá, por favor. ¡Ingeniero!
Queremos demostrarle nuestro cariño. Gracias. Sí. Queremos, aquí todos mis compañeros y yo, pero, brindarle este agazape. Sosténmelo tantito, ¿no? Este agazape porque estamos muy agradecidos con usted, porque... ¡Barbero! Mire, no es que me lo quiera yo congratular, pero... nuestras habilidades mecánicas. Mire, para demostrarle que no soy barbero, vaya usted preparándose a escuchar con música lo que nuestros corazones no le pueden decir. A ver, estopa, deja la afinación y agarra la guitarra. Salustio. Salustio. Órale. Habrán fallado amores que hayan dejado en tu alma esos malos sabores. Habrás pagado mucho para tener de todo distintas emociones. Y con tu vida fácil no te habías dado cuenta que aún quedan cosas gratis. Que no todo se compra, que aún quedan sentimientos por los que no se cobra. Y la amistad es gratis, ni se vende, ni se fía. Se entrega abiertamente, simplemente cada día. Por la amistad sincera, sí que vale la pena seguir en esta vida. Donde hay cosas que cuestan, donde también encuentras amigos todavía. Vuelve a fundar tu vida en las cosas sencillas, que no hay por qué pagarlas. El mar, el sol, las flores, también la mano amiga, que debes de estrecharla. Pues con tu vida fácil no te habías dado cuenta que aún quedan cosas gratis. Que no todo se compra, que aún quedan sentimientos por los que no se cobra. Y la amistad es gratis, ni se vende, ni se fía. Se entrega abiertamente, simplemente, cada día. Por la amistad sincera, sí que vale la pena seguir en esta vida. Donde hay cosas que cuestan, donde también encuentras amigos todavía. ¡Bravo! Hoy comprendo por odio a los falsos que se rieron de mis inclemencias. Y hoy los fieras los mando descalzos por fingirme su amor sin decencia. Creo que ya debemos de retirarnos, porque mañana tenemos mucho trabajo, porque somos hombre McAllister. No, ahorita somos borrachos McAllister. Mire, mi querido amigo, la noche es larga, es placentera. Otro traguito y ya. Otro traguito. Traste. Eso, mi tico cuate. Eso, mi
psicolista. Psicoanalista, señor Santiago, psicoanalista. Mire, usted tiene nombres muy raros. Mejor vamos a llamarnos por nuestros apodos. Yo para usted soy Barrilete. Y usted para mí es Chocrut. ¿Ros? ¿Ros? Barrilete. Chocrut. ¿Cuercas? No, yo ya fui. Comecán nunca va solo, ¿ven? ¡Vale! Algo de comida. Ah, pues granada. ¿Cómo que nada? Sí, compadre. No, un guapango. Es de, ay, de la comida. Un guapango. Eche un guapanguito. Entonces allí de... ¿Ya? Cómo me gusta que alguien aprecie nuestra comida. Cómo me gusta que alguien entienda que es toda vida. La barbacoa o las carnitas, salsa y tortillas. También los sopes, las enchiladas y quesadillas. Un mole poblano o unos chicharrones. Unos totopitos con queso y frijoles. Cómo me gusta saborear nuestra cocina nacional, que tiene tanta variedad que nunca acabas de probar. Con tu garnacha y un tamal, una alegría y un mezcal, torta de huevo y algo más, y un tequilita con su sal. Agua de Jamaica o de tamarindo, pollito en pipián o unos nopalitos de Yucatán, queso relleno, unos ostiones de Guerrero, un buen pescado en Veracruz, un pozolito pa' tu cul, birria en Jalisco, jericaya del norte, carne o un cabrito chiquito, lo que usted guste yo le invito, muy mexicana es mi amistad. ¿Que no tiene su reporte listo todavía? No me grite, Mr. Prudent. ¿Que no le grite? ¿Quién se cree usted que es? Ay, psicoanalista de McAllister Corporation. ¿Qué le pasa a este hombre? Bueno, yo creo que el profesor Babenberg está un poquito enfermo. Yo creo que ha sido el exceso de trabajo, la presión, la altura, la celebración. Gracias, Miss Wallace. Lo que pasa en verdad es que lo que tengo es... ¿Cómo se llama, ingeniero? Una cruda. Ah, sí, cruda. ¿Cruda? Sí, una resaca. El resultado de una grandísima borrachera. ¡No! Ah, sí, lo que pasa es que me fui con los mecánicos a divertirme, a conocer cómo beben, cómo se divierten, a qué lugares frecuentan, qué bares, en fin. Es que como la fiesta de aquí, del ingeniero, pues, y a la cual no asistió usted, pues... Eso fue lo que pasó. Claro, y así aprende también cómo se emborrachan, ¿verdad? Pero usted, doctor, que nunca había probado el alcohol, ni siquiera una simple cervecita. Pero siempre hay una primera vez. ¡A la justicia! Perdón, mis exabrutos, pero le voy a traducir lo que le he dicho, Mr. Prudent. Ciertamente, mañana tendrá... Sí, tendrá un informe completo de todo lo que pasa con los mecánicos, con la cruda, con los mexicanos, con todo. Porque, ¿sabe usted? He aprendido más con los mecánicos mexicanos de que todos los años de estudio que he pasado y todos los años que he tenido en McAllister Corporation. Y me voy. Mañana tendrá mi reporte. Oh my God, ¿a dónde hemos llegado? Hasta el aliento le cambió, guacalas. ¿Y usted tiene ya su informe preparado, Miss Wallace? Sí, pero me temo que no le va a gustar. ¿Que tampoco tuvo éxito con las esposas?
No me dieron tiempo, furiosas se marcharon. Pero mire, mejor lea. Porque me temo que el cocinero también nos va a renunciar. ¿Qué? El señor René Cardona no puede renunciar. Él tiene un contrato firmado con McAllister en este país. Y sí lo viola. ¿Qué creen, muchachos? ¿Qué? Queremos que nos afinen los carros. Ya les dije a mis amigas que ustedes son los mejores y pues a lo mejor hasta nos lo pueden afinar más rápido. ¿Rapidito? Como las balas. ¿Verdad, compitas? What's going on? ¿Otra vez borrachos aquí? ¿Lo está viendo? Esos indisciplinados están rompiendo las reglas, McAllister. Hay que cumplir las normas. Hay que respetar las especializaciones. Vaya y ponga orden en esos indisciplinados. Me temo que no se podrá. Que no se podrá. ¿Y me lo dice usted, ingeniero Martínez, que fue elegido como jefe de taller? Sí, los mecánicos quieren quedar bien con las muchachas. Pero ¿con quién tiene que quedar bien? Es con McAllister, que les paga. ¿A quién? Carburadorcito. Bueno. ¿Y usted? Ahí está mi reporte. ¿Puedo retirarme? Sí. Con mucho cariño. Y en inglés también, ¿no? En inglés. Esto sí es comida. Oh, hombre, esto es de primera, ¿verdad, mi vida? Ay, sí. ¿Y qué perro le ponen a mi vieja, pues? Eso. ¿Qué dijiste? Queso, que sí hay queso. Ah. Mira, hasta les cambió el carácter, qué barbaridad. Sí, pero es por la comida mexicana, muy rica, deliciosa. Sí. ¿Le está gustando este? Riquísimo, jitomatito. Jitomatito, jitomate. Jitomate. Exacto. Mira, una mosca amarilla. Ay, entonces, ¿es china? Debe ser mi prima. ¡Cállate! ¡Oh, scratch boots and hood! ¡Oh, oh! ¿Cómo ves esta pieza? ¿Aguantará o la ponemos nueva? Ah, es la chapaldrana de la dirección, ¿verdad? ¿La qué? La chapaldrana. Chapaldrana. Sí, pero el que es bien trucha en esto es el cigüeñal. Ahí pregunta. Yo, cigüeñal. Ven. Mira, necesitamos cambiar esta pieza por una nueva. Así es que vete a refacciones y le traes una. Oiga, ¿y cómo se llama esto? Chapaldrana. ¿Chapaldrana? Sí. A ver, permítame. Oiga, maestro Tuercas, por más que le busco, no sé dónde va esto. Ah, ¿cómo será? Pues nomás voltealo. Es el flotador del baño. Aquí cuando el agua... ¿Qué ya trae baño? Pues desde antes, hombre. Ah, ¿cómo serás? ¿Qué pasó? ¿Cómo dijo que se llamaba esto? En español, chapaldrana. Chafaldration en inglés. Así la pido. Así pides. Chafaldration. Yes, chafaldration. Chafaldration. ¿Cómo vas aquí? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ah, muy bien! ¡Está prendido! ¡Présteme la manguera! ¡Présteme la manguera! ¿Cómo encontramos la manguera? ¡La manguera! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es muy divertido! ¿Qué pasa, maestro Tuercas? Pues está muy dura la tocaya. La tuerca está muy dura, pero parece que existen este tipo...
El profesor Tico Tico ya lleva una hora ya adentro. Sabina, conmigo no se tarda ni media hora. Bueno, pero es que tú eres compacto y además te haces tus afinaciones a tiempo. No, y yo creo que ya al profe Tico Tico le hacía falta una carburada. No, y una sopleteada. ¿Dónde que andaba retemal de la alineación y balance? Y bastante, hombre. Me los va a pagar el cigüeñal y el tuercas. No, no, yo ya me voy a mi casa. Pero es que... No temas. Sabina, la poseedora de la verdad de nuestros antepasados, va a ser de ti un hombre nuevo y vigoroso. Pero es que yo... Es que... Tú no sabes lo que quieres. Has vivido en la ignorancia de los seres sin dotes de mando. De los eternos segundos. Desde hoy, todo va a cambiar. Voy a hacer de ti un hombre nuevo. Los dioses inmortales. Los espíritus que me protegen me darán la fuerza para poder realizar mi misión. ¿Cuál? El hacer de ti el hombre elegido. ¡Hombre McAllister! ¡El triunfador! ¡Soy triunfador McAllister! ¡El conductor de gentes! ¡McAllister! Sabina Kasek. Sabe lo que dice. Entes malignas. Dejen en paz a mi elegido. Dejen paso a los espíritus protectores. A los dioses buenos. Se le está pegando el claxon. No, es el radiador que está caliente, está chiflando. No, le está rechinando la banda. Pero no te preocupes. Todo va a cambiar. Has llegado a un país muy generoso. Estoy viendo tu futuro. Yo no veo nada. Infeliz mortal. ¿Cómo podrás comprender los arcanos que encierran los misterios de las ciencias ocultas que solo unos pocos elegidos podemos descifrar? Pero yo te llevaré por la senda propicia. Sí, ¿tú me llevarás? ¿Segura? Te llevaré al lado de la mujer. Yo no tengo novia. No serás un... No, no. Me gustan las mujeres. Un día fui a una de esas casas y me gustó. ¡Me gustó! Y nunca más. No, nunca más. Te voy a sacar el chamuco. ¿Qué me vas a sacar, qué? ¡McAllister! ¡Me sacó el maleficio! Y por el sonido, era maligno. Sida. No, que si da otro pujido de esos, entonces iba a estar peligroso, ¿eh? No, eso sí. Y con esas explosiones no va a pasar la verificación. No, pero pues con el servicio completo que le va a hacer Sabina, hoy no circula, mira. Vas a ver. ¿Que se ha casado? Así es. Y Miss Wallace y el ingeniero Martínez son mis testigos. Y es por eso que le he dado mi renuncia, porque yo no me voy de México. Oh, no way. ¿Eh? ¿Qué es el español quiere decir de ninguna manera? Usted tiene un contrato firmado con McAllister y debe cumplirlo. Saldrá inmediatamente para Argentina.
Ni guasparico, yo no me muevo de México. Oh, sí se mueve. Ah, no. Sí se mueve. No. Sí, porque usted entró al país con un contrato McAllister. Y al no cumplirlo, estaría como los mojados del otro lado. ¡Ilegal! Pues según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 30, inciso B, dice a la regla, a la letra así, que todo extranjero que contraiga matrimonio con una mexicana o con un mexicano, según el sexo, y establezca su domicilio en territorio nacional, pasa a ser mexicano por naturalización. Y mi esposa Sabina Pérez de Babenberg y yo nos hemos establecido aquí en el territorio nacional. Aquí en la... ¿qué colonia es? La colonia Guerrero. Exactamente. Cuando quiera un café, ahí se lo invito. ¿Es eso cierto? Tan claro como la luz que nos alumbra. Oh, my God. Pero tienen que ayudarme. Dentro de 2 semanas viene Baker. ¿Cómo le vamos a decir que no se ha cumplido lo que él pidió? ¿Qué le voy a decir? Pues la verdad. Además, ellos vienen a felicitarlo por las grandes innovaciones del sistema de trabajo McAllister. Que redituaron más de un 500% de ganancia en lo calculado al primer semestre. ¿También tú, Alice? Ya pasó, no me asuste. Usted también necesita... Te voy a traer tu osito de peluche, tranquilo. No me hagas... No, ya necesitas un psicoanálisis. Ya. ¿Qué ha sucedido con nuestro trato diario? Ya sin gritar no nos comunicamos y nuestros tiempos son tiempos perdidos. Dime qué es lo que pasa, que ya mi mente no duerme en casa, porque caímos en la rutina de hacer lo mismo todos los días. Queda rencor, que se vuelve dolor y se vuelve llanto. Dime qué es lo que está pasando, que todo el tiempo estamos peleando. Dime qué es lo que pasa, que ya mi mente no duerme en casa, porque caímos en la rutina de hacer lo mismo todos los días. Solo queda rencor, que se vuelve dolor y se vuelve llanto. Dime qué es lo que está pasando, que todo el tiempo estamos peleando. ¡Bravo! ¡Bravo! Mesero, por favor, me trae un tequila con su sangrita y una serpiente. ¡Bien, Elodia! A mí lo mismo que mi viejo. No, hombre, trae todo. Vodka, cerveza, todo, hombre. ¡Arriba el desgenere! ¿Qué es eso? ¡Esto es vida! Mis gualas, alguna otra cosita que quiera. No, ya me estoy acostumbrando a las bebidas mexicanas. No, que sí, otra cosita. Ah. Oye, qué bien habla el inglés, le entendí todo. Oye, profe, tico. Oye, fíjate que aquí en una automotriz conferencia hemos acordado todos ponerte un apodo, porque pues todos tenemos apodos. ¿Y cómo decidieron ponerme un apodo? El acumulador. ¿Pero por qué? Bueno, porque tú nos pasaste corriente a todos y nos impulsaste cultura. Ahora ya sabemos que cajón se escribe con J y no coge con como antes, ¿no? No, y también tenemos un apodo para tu señora. ¿Y cómo le pusieron? La tintorería. ¿Por qué? Hombre, después de la limpia que te dio, mira cómo te dejó. Planchadito. Gracias. Al cumplirse hoy el primer semestre del inicio de los trabajos en México, la Corporación McAllister felicita calurosamente a sus trabajadores mexicanos, que han demostrado con sus innovaciones una agresividad y dinamismo que será aplicada desde hoy a los centenares de talleres McAllister
diseminados por los 5 continentes. Para ello, mecánicos provenientes de otras naciones se encuentran entre nosotros para recibir las capacitaciones de especializaciones, pero trabajando en equipo. ¡No que no! Ya. Les ruego se pongan de pie para que los conozcan sus compañeros. A partir de hoy, el ingeniero Rubén Martínez, nuevo jefe de la División México, tomará la palabra. Ya que Mr. Raymond Pruden va a tirar hacia la Argentina para hacerse cargo de los nuevos talleres McAllister. Híjole, ahora sí a Mr. Prudencio se lo van a malorear los chefs. Agradezco profundamente este nombramiento que espero con su ayuda poder ser merecedor. A partir de mañana comenzarán los trabajos de acoplamiento con los compañeros extranjeros. Para ello, se integrarán a los grupos que formarán el maestro Estopa, el maestro Tuercas, el maestro Barrilete y el maestro Cigüeñal. Bueno, es que así los llamamos cariñosamente. Muchas gracias y esto es todo. Para terminar, quiero también felicitar a Miss Alice Wallace, que continuará en su puesto. Lo mismo que los restantes empleados McAllister. Y en cuanto a nuestro ilustre profesor Otto Babenberg, mucho le agradeceríamos reconsiderar su renuncia, ya que son los deseos de la corporación McAllister que continúe en su puesto, ahora como consejero del ingeniero Martínez. Acepto. ¡Bravo! No, no es boda, pero yo acepto. Para terminar, quiero decirles que dentro de 6 meses, nuevamente, para hacerles entrega de las casas prometidas. Yeah. McAllister siempre cumple. After cleaning the carburetor, the spring has to be very, very close here, and the hose, no? But this, the band, has to be very, very... very tight, because if you don't put this... ¿A las 7? Sí, mi amor, a las 7. ¿Qué? ¡Órale, órale! ¿Ya le entendió? Yes. ¿Qué 10 ni qué nada? Con una que entienda. ¿Y usted? Sí, novia. Se babea todo cuando hable. ¿Y usted qué? Oh, cosa yo. Oh, cosa usted. ¿Y usted qué? ¿Ya qué? Oiga, ¿y usted qué dice que nada más les hace sombra a estos dos? Háblales en inglés, a ver si así entienden. Happy birthday, ladies, we are the Mexican trabajadores, ¿no? A you y a mí. No sea payaso, no sea payaso. ¿Qué? La. Muy bien. Muy bien. No estén jugando, hombre, ¿qué están haciendo? No, estamos capacitando gente, maestro. Sí, pero el coche, ¿qué le están haciendo? Les estamos enseñando a afinar el coche. ¿Afinar el coche? Pues por lo que se oye va a quedar precioso, ¿eh? Muchas gracias. La, manga. Santiago, Norberto. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Recadero Urrutia. Muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Bravo. Bravo. La familia Regalado. Gracias, bueno. Felicidades. ¡Bravo, bravo, bravo! A ver, atención, por favor. Me permite un momentito, ingeniero. Quería informarles que por nuestro presidente, Tom McAllister III,
por mi conducto le manda un fuerte abrazo a todos ustedes, buenos trabajadores mexicanos. Y además, ustedes saben, por sus múltiples ocupaciones, pues no pudo venir nuevamente, pero adelante, ingeniero, por favor. Querida gran familia McAllister, hoy que se cumple un año de nuestras labores aquí en México, me es muy grato anunciarles que lo que McAllister promete, lo cumple. Y aquí están. Estas casas son el fruto del trabajo y del esfuerzo conjunto de ustedes y de la Corporación McAllister. ¡Bravo! ¡Bravo! McAllister ha preparado un pequeño convivio para podernos divertir todos, para festejar a aquellos que se quedan y para despedir a aquellos que se van. Así que a divertirse todos y a pasarla bien. Con permiso, con permiso. Señora Sabina, vengo a darle las gracias. Con la limpia que me dio, me quitó todo lo salado. Parecía yo bacalao. En cambio, ahora voy a ser feliz con Rosario. Muchas gracias, señora Sabina. Con permiso, Chocruz. Propio. Ahora sí vas a ir a misa, ¿verdad? Bueno, hombre, ¿eh? Eric, cuídala mucho y ponle Jorge al niño como mi papá. ¿Y si es niña? Pues Romelia. ¿Romelia? No, o sea, con una Romelia tengo. Óyeme, ¿no te gusta mi nombre? No, es que... Bueno, ¿y lo demás? No, lo demás sí. ¿Y qué va a hacer? No lo sé, porque todavía no voy al ultrasonido. Pues hay que ir al ultrasonido, ¿verdad? Bueno, ¿y él qué quiere? Él quiere que sea sorpresa. Pues ojalá sea niño, porque si es sorpresa, va a ser monja en la cárcel. Sorpresa, sorpresa. Ese sí es chiste mamuco, ¿eh? ¡No es bueno! ¡No es bueno! ¡No es bueno! Vuelve a fundar tu vida en las cosas sencillas que no hay por qué pagarlas. El mar, el sol, las flores, también la mano amiga que debes de estrechar. Pues con tu vida fácil no te habías dado cuenta que aún quedan cosas gratis. Que no todo se compra, que aún quedan sentimientos por los que no se cobra. Y la amistad es gratis, ni se vende, ni se fía, se entrega lentamente, simplemente, cada día. Por la amistad sincera, sí que vale la pena seguir en esta vida, donde hay cosas que cuestan, donde también encuentras amigos todavía. Fundar tu vida en las cosas sencillas que no hay por qué pagarlas. El mar, el sol, las flores, también la mano amiga que debes de estrecharla.
Pues con tu vida fácil no te habías dado cuenta que aún quedan cosas gratis, que no todo se compra, que aún quedan sentimientos por los que no se cobra, y la amistad